Bienvenidos una semana más, familia. En el tutorial de hoy vamos a hablar sobre las mejores libretas y sus jugadas en NBA 2K20. Muchas veces elegir una jugada no es tarea fácil y yo lo sé, así que hoy os voy a decir las que yo utilizo tanto en competitivo como contra la CPU. Por cierto, familia, antes de entrar en las jugadas y demás, si no sabéis cómo pedirlas, qué son, la diferencia con un sistema independiente y demás cosas que te pueden sonar a chino, en la descripción tienes el vídeo donde lo explicamos todo, así que te recomiendo que le eches un vistazo. Bueno, vamos a empezar. Sí que sí, todas las jugadas las vais a encontrar en la libreta actual de Miami Heat. Digo actual porque en mi equipo tenéis varias. La primera de todas es GIF 52 Rook, una jugada que tiene más misterio de lo que parece. Empezaremos dándole el balón al poste a uno de nuestros interiores. Justo cuando estemos posteando, se realizará un corte desde la esquina contraria, es decir, un jugador irá hacia ti, y a la par un bloqueo indirecto. Mirad, por eso me gusta mucho esta jugada. En pantalla veréis varias maneras de acabarla, no solo pasándola al que sale del bloqueo ciego por la derecha, sino que además podemos mandar un corte en la jugada para el que está pasando por nuestro lado, vaya canasta, o simplemente reiniciar jugando el pick and roll con este último. Durante el partido, chicos, vais a ver que la CPU ajusta. Por eso es importante practicar las jugadas en 2KU y saber cada jugada lo que realmente hace antes de empezarla y sobre todo para qué sirve y el timing. Como veis, hemos ido subiendo el nivel poco a poco, así que en esta última, tranquilos, vamos a ir paso por paso y vais a ser increíbles en ataque. La jugada de ahora se llama Fish 14 Horns Flat. Sí, los nombres no son muy intuitivos, pero tranquilos, que se os va a quedar enseguida. Es una jugada que se ejecuta con el base. Se empieza con un bloqueo ciego en la zona, luego el pivot va hacia ti y mientras todo esto ocurre, en la parte izquierda hay otro bloqueo ciego para nuestro tirador. Esta jugada a priori parece más sencilla, ya que las alternativas o variantes son realmente pocas, pero creedme que en un partido esto es bastante difícil de defender, ya que lo que en un principio parece un pick and roll simple, realmente estamos haciendo un bloqueo ciego para tirar. En esta última vamos a unir lo que hemos aprendido en la primera jugada y la segunda, así que vamos a ir poco a poco y lo vamos a lograr. La jugada es conocida como Quick 21 Back, una de mis favoritas. Empezamos en la parte derecha o izquierda con el base, y lo que parece un inocente intento de penetrar desde 45 se convierte en un bloqueo muy rápido para nuestro tirador y que se libre de su defensor. También, como variante, si no sale, podéis esperar y jugar el pick and roll con el tirador o incluso reiniciar de nuevo, pero creedme que esta jugada contra jugadores competitivos hace que anote bastante, sobre todo por lo que os comento de que no es muy predecible. Mira, la primera jugada que hemos visto es de un ritmo muy lento, la segunda ya es algo más natural a lo que estamos acostumbrados a ver en el online, y la tercera es una marca de la pizarra TGR. Vale, ya tenéis uno de mis trucos, al menos espero que le deis bastante caña a estas tres jugadas. Y hasta aquí el tutorial de hoy, familia. Espero que os haya gustado. El mundo de las libretas es muy complejo y sobre todo muy amplio, así que en próximos vídeos, si veo que hay mucho apoyo, os traeremos alguno más.